Tenemos algunos problemas técnicos. Por favor, espere. Pero yo estoy aquí para cumplir con lo que se me ordenó. Señor, ya le dije mil veces que por favor se salga. Estamos tratando de grabar. Cómete un pan. Cómetelo. Roy, ven tantillo, güey. Ey, ¿qué pasa? Pues este señor que no se quiere salir. Tienes que comerte el pan. Ah, ¿cómo chinga con eso? Que no me voy a comer el pinche pan. Cómetelo. No me lo voy a comer. Cómetelo. No. Cómetelo. No. Cómetelo. Señor, va a tener que salirse, por favor. Estamos tratando de grabar. Tienes que comerte el pan. ¿Qué? ¿Si no me como el pinche pan, qué? Tienes que comerte el pan. ¡A la verga! ¡Tiene un arma, güey! ¡Al suelo todo! Y ahora, locos ternurines. Mira, este juego de Donkey Kong está bien fácil. Solo tienes que agarrar los plátanos. ¡Jaja! ¡Soplas! ¿Cuál pinche sopla? ¡Sóplame esta, pinche grosero! ¡Eh, no mames! ¡Qué rápido perdí! ¡Ahora sigo yo! ¡Alex! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡Tu mamá se escucha bien encabronada! ¡Mejor le caigo! ¡Alex! ¿Me quieres explicar por qué sacaste tan malas calificaciones? Pues... Entonces me di cuenta que haber escondido mis calificaciones en el congelador fue una mala idea. Y ahora debía decirle una muy buena excusa a mi mamá. Había pensado en algunas, pero todas eran no muy creíbles. No saqué buenas calificaciones porque... porque un extraterrestre miniatura entró en mi cerebro y me está controlando. ¡Quiere que mate al presidente! Porque este cuerpo no es mío, en realidad soy un ladrón y su hijo está atrapado en el cuerpo de un pinche vato ruco. Porque no tengo un buen peinado, porque soy gay, porque soy adicto al Facebook, porque hubo muchas balaceras y no me dejaron concentrarme, porque veo videos de Wherever Tomorrow, porque... porque sí. Les mostraría las demás excusas, pero si lo hiciera, este capítulo se alargaría demasiado. ¿Me vas a responder, sí o no? Sabía que aunque no le respondiera, el castigo iba a ser muy fuerte, así que decidí responderle con la verdad. No saqué buenas calificaciones porque... porque me dio mucha hueva. ¡Esa es la verdad! Ahora sí, Alex, te has ganado un super castigo. Te voy a obligar a que veas las películas de Crepúsculo. Crepúsculo.